Este día acompañamos a nuestro gobernador constitucional, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, en la inauguración del complejo administrativo y policial de Zitácuaro. Trascendente infraestructura para los municipios de esta región. Fue ejecutada por el gobierno del estado de Michoacán en una acción transversal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Finanzas y Administración. Hoy estamos entregando este complejo administrativo y policial para dar cumplimiento a una acción más del Plan Integral de Seguridad Pública para el estado. Estas instalaciones nos van a permitir acortar nuestros tiempos de respuesta e incrementar nuestra presencia en los municipios, como es la sede aquí en Zitácuaro, en Hidalgo, en Tuxantla y Juárez, en Tuxpan, Jungapeo, Marabatío, Contepec, Irimbo, Epitacio Huerta, Senyo, Tlalpujagua, Áporo, Susucuato, Tuxantla y Angangueo. El cuartel de la Policía Michoacán tendrá la capacidad de albergar a 450 elementos policiales, además de que pondremos en marcha el C5 inteligente. El objetivo que tenemos trazado es muy claro, ya lo mencionó el presidente municipal de aquí de Zitácuaro, los tiempos tan complejos y difíciles que se vivían. No vamos a regresar jamás a esos tiempos. Aquí no vivimos en Zitácuaro. Quienes mandaban en el gobierno municipal eran los delincuentes. Los presidentes municipales nomás eran títeres, ahí eran saleros, porque no decidían nada. Pero además les convenía, porque una cosa es que lo obliguen a uno y que uno se resista y busque la manera de liberarse de ese yugo, y otra cosa es hacerse tarugo y cooperar, porque al final acaba conviniendo. Y eso somos testigos muchos de los que estamos aquí parados. Lo vimos con nuestros ojos y vivimos los atropellos de autoridades locales amafiadas con los delincuentes. En realidad, no había manera de distinguir mucho quién era uno y quién era otro. Delincuentes al fin todos. Entonces, eso no puede volver a pasar nunca, ni en Zitácuaro, ni en ningún municipio, o sea, ni en ningún rincón de nuestro estado. Pero permítanme, de manera especial, reconocer el trabajo que está realizando el presidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera, porque es de los pocos presidentes municipales que ha asumido cabalmente su responsabilidad constitucional. Gracias a su determinación es que hoy Zitácuaro tiene un mayor número de policías capacitados y certificados, aunado a que existe una comunicación permanente que ha permitido que vayamos teniendo más resultados positivos en esta región. Quiero informarles que en este complejo será la base de la unidad ambiental de la Policía Michoacán. En el gobierno del estado no tenemos, que se escuche bien, no tenemos otra prioridad que la de su seguridad. Estamos decididos a seguir combatiendo este mal desde todas sus vertientes y a seguir sumando esfuerzos para terminar de construir el Zitácuaro y el Michoacán que tanto anhelamos todos los michoacanos. Vamos a echarle ganas, cerremos filas, no tengamos miedo y la cosa va a cambiar y va a cambiar para bien. ¿Oyeron las cifras que dio Carlos Herrera con respecto a la inversión del municipio? Y con ello vendrán más inversiones y más obras y el crecimiento del turismo y mejores condiciones de vida para todas y para todos y una nueva etapa en la vida de nuestros municipios y en la vida de nuestro querido Michoacán. Hoy el señor presidente municipal hizo un esfuerzo grande para por primera vez en la historia entregarles
un terreno a cada policía. Está entregando 476 terrenos a cada elemento de la policía y los integrantes de la corporación. Este es un gran anuncio. Y en reciprocidad y acompañamiento, el gobierno del estado se va a encargar de todos los servicios, de introducir los servicios y de articular un programa para la construcción de sus viviendas, porque va a ser el primer municipio que tenga vivienda para todos sus elementos de la policía. ¡Felicidades!